invierno, ¿ok? Pero estas últimas semanas en verdad me he sentido medio desmotivada, no les voy a mentir. No me he sentido tan motivada para ser saludable, ni para comer tan bien, ni como para estar en ese healthy, positive mindset. O sea, igual he estado haciendo mi mejor esfuerzo por comer bien, hacer deporte, tratar de pensar en positivo. Pero la cosa es que he llegado hasta este punto y he dicho como que, Isabel, ya, tienes que hacer algo porque yo sé que no me siento tan bien. No dejar que el invierno o lo que sea que está pasando me haga dejar mi salud. Entonces, básicamente, este video les voy a hablar de cómo estoy tratando de estar back on track. Volver a mi rutina de salud, de ejercicio, ordenar tu vida, tratar de sentirte mejor. O sea, lo primero que estoy haciendo, mi primer paso para ordenar tu vida es ordenar tu espacio. No me voy a cansar de repetir esto porque ordenar tu espacio te ayuda a ordenar tu mente. Yo me doy cuenta, o sea, cuando empiezo a tirar todo, no ordeno mi cuarto, todo, es un reflejo de que mi cabeza está desordenada, pero también eso hace que me sienta más abrumada. Aunque sea su cuarto, aunque sea el sitio donde más están, ordenen un sitio y les juro que los va a ayudar un montón. 3 weeks later. Mi nariz está roja por el frío. No puedo creerlo. Acabo de terminar finales y estoy demasiado feliz que estoy de vacaciones, no saben, estoy demasiado feliz. Esta última semana me ha consumido. Hace un par de semanas les estuve diciendo que quería ordenar mi vida, que me sentía medio desmotivada con respecto a como que el estilo de vida saludable. Y sí, o sea, a partir de ese día medio que sí empecé a hacer cambios, como que traté de esforzarme más. Pero, por ejemplo, esta semana simplemente fue como, oh. Pero ya, ahora sí siento que estoy preparada para ordenar mi vida, volver. Y nada, me siento muy motivada para compartir todo esto con ustedes. Así que les seguiré dando mis tips para ordenar mi vida, que ahora sí voy a seguir y cumplir. No les voy a mentir, hasta ayer mi alimentación, o sea, no fue un desastre total. Seguí comiendo relativamente saludable, pero mis porciones se dispararon por todas las... los lados. Entonces les voy a mostrar cómo ordenó el aspecto de la comida en mi vida y lo que voy a comer y eso. Primero hago una lista de compras. Si es que tú compras, esto te va a servir a ti para guiarte y no olvidarte de nada. Y si es que otra persona compra en tu casa, como es en mi caso, te aseguro de que esa persona siempre compre las cosas que tú quieras. Y lo segundo es tratar de hacer un poco de meal prep. Para mí es súper importante que siempre hayan cosas saludables en mi cocina, pero cosas también que ya estén preparadas, porque a veces me aflojera o a veces estoy como que estoy muy apurada y no tengo mucho tiempo de comer, y para no irme, no sé, a agarrar un pan y cualquier cosa, prefiero tener algo mucho más nutritivo en mi cocina que no lo tengo que preparar, como que, ay, quiero verduras, me tengo que poner a saltear las verduras y hacerle... No, simplemente agarrar un tupper, poner en un plato y calentarlo, que sea rápido y que me facilite la vida. O sea, algunas cosas que siempre quiero tener es, por ejemplo, alguna menestra hecha. Arroz integral también es básico. Tengo la lechuga prelavada, la espinaca prelavada y en bolsas en mi casa. Así cuando me quiero hacer una ensalada, no tengo que lavarla toda. También la zanahoria la tengo pre... Yo la como cruda y como rallada y la tengo como en rodajas. La tengo pre-rodajeada. Pero todo lo que es así, que no se va a malograr por dejarlo en un tupper, buenazo tenerlo así porque te ahorra demasiado tiempo. Son pequeños tuppers, pequeños como grupos de comida que puedes mezclar de la forma que más te provoque. O sea, por ejemplo, yo puedo comer pescado con arroz y alguna menestra, pero ¿qué pasa si un día no me provoca pescado? Entonces solo como menestras con arroz. Pero también un día puedo comer quinoa con pescado o camote con menestras. A mí me parece que es lo mejor y me ayuda demasiado a organizarme. Y también me van a motivarme a comer bien porque voy a tener esa comida en mi casa y voy a hacer... Es como, tengo esta comida, la tengo que comer, no voy a dejar que se malogre. Y al final termino comiendo saludable. Es como automotivación y también me sirve para ordenarme. Y como les digo, no estar a último minuto pensando qué voy a comer y al final coges lo más rápido y fácil. Porque a veces lo más rápido y fácil no es lo más saludable y lo mejor para tu cuerpo y no es lo que te va a hacer sentir mejor. Finalmente, el tercer paso al cual normalmente recurro cuando estoy en estas épocas de desmotivación y quiero organizarme y motivarme es hacer listas, anotar tus goals, tus metas, tu to-do list, todas esas cosas
a mí me ayudan demasiado. Yo siento que ayudan demasiado a organizarte, saber qué vas a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una lista de las ideas de videos que tengo, una lista de los proyectos que quiero hacer en vacaciones también. O sea, yo vivo de listas todos los días. Creo que todos los días me hago una lista literalmente de lo que tengo que hacer, porque sin listas yo no podría organizarme, sin anotar lo que voy a hacer o las cosas que tengo que hacer o poder visualizarlo, porque yo soy muy visual. Sin poder visualizarlo y teniendo todo lo en mi mente, mis pensamientos me consumirían. Así que listas es esencial cuando quieres darle un poco de orden a tu vida, ordenar. Acostumbrar. Alguien atrás mío. Quiero acostumbrarme a filmar en la calle, pero me da demasiada vergüenza. Y hay bulla. Ahora estoy yendo a la casa de mi abuela porque quedé que iba a almorzar con ella y con mi hermana. Y sí, creo que ese es mi plan de día y después ir al ballet. Ah, les quería decir, hay una construcción. Finalmente, algo de silencio. Lo que les quería decir, era que decidí venir caminando porque, como les dije, ayer no comí muy bien, que digamos, pero eso que, no sé, comí tanto que amanecí sintiéndome llena y como que un poco blobby. Entonces dije, voy a venir caminando porque la casa de mi abuela está a una distancia caminable. Quiero activar un poco mis músculos, moverme un poco y, saben, hacer un poco de ejercicio, estar activa de alguna forma. Quedar dormida en cualquier momento. Hoy día ha sido un día relajante de terminar la universidad y estar acá. No voy a chequear el audio, así que espero que esto funcione. Y voy a intentar grabar mientras me hago el moño porque tengo a LED en 16 minutos. Soy muy mala haciendo multitasking, pero a ver, vamos a intentar. Ya, les quería hablar del hecho de que, o sea, estaba hablando de que voy a ordenar mi día, que no sé qué, y de la nada, tipo, fui a comer a la casa de mi abuela y había postre y comí un poco de postre. O sea, lo cual no es muy como típico light o clean, digamos, pero es porque para mí, como ordenar mi vida y ordenar mi dieta y estar back on track, no necesariamente significa, tipo, ya no salir a comer o como que solo comer en mi casa y comer, tipo, las cosas que planeo que voy a comer, porque no me funciona. O sea, yo amo salir a comer, me encanta, y no quiero llevar un estilo de vida que no me guste, que no me haga feliz. A lo que más me refiero, en mi caso, estar back on track, es controlar porciones o controlar en general, que no comer demasiado, no comer como por emotional eating o eso que comes por ansiedad y comes demasiado. Fácil no comer afuera todos los días o no comer, como que tratar de controlar y hacer lo más clean posible mis comidas, pero que no se vuelva que todas mis comidas tienen que ser como que clean y tipo súper estrictas. O sea, pensar y luego comer, que no sea comer y luego pensar, sino que sea más pensar y luego comer. No me quiero obligar, especialmente si estoy de vacaciones, quiero salir a comer, aprovechar de salir más, que durante clases tal vez no puedo tanto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Como saben, denle like, suscríbanse y prendan la campanita de la notificación. Pónganme en los comentarios las cosas que les gustaría ver. Voy a tratar de postear acá mucho más. Y síganme en Instagram, les voy a dejar mi Instagram. Y les daría otra red social, pero creo que no uso otra. Así que síganme en Instagram.